De copiloto en coche particular, el alcalde de A Coruña llega a la xunta demostrando que él no utiliza el vehículo oficial, ni tampoco el traje oscuro. Azaida Es el primer alcalde de las mareas que pisa la xunta y el ambiente es bueno. Se respira cordialidad y más feeling que este lunes en la reunión Feijó-Caballero. Ferreiro acude sin bolígrafo y Feijó se lo presta antes de charlar sobre las vistas domésticas del alcalde Herculino. Sí, bueno, Dos horas después, la comparecencia, a pesar de las diferencias políticas y de los distintos estilos, encuentran puntos en común. En todas as cousas das que falamos, pues, houve, en fin, predisposición para o entendemento e moitas liñas de de acordo. A o o tono e sobre todo o contido e a visión de país que me trasladou. Visión de país coincidente sobre todo en la gestión aeroportuaria. A política que lemos cada un nos aeroportos se ten que beneficiar o o conxunto do país e non podo estar máis de acordo. Feijó compromete la estación intermodal para 2016 e lanza unha proposta para coordinar las ayudas contra la desigualdad económica. Ferreiro pide colaboración para acabar con los asentamientos precarios. De lo que no hablaron es de los problemas económicos en el Concello Herculino. El problema interno, de tesorería eh, y que vamos a solucionarnos. El pasado se aparca en favor del presente de las mareas, que tienen mucho camino institucional por delante.